Anilu, besos de vuelta también para ti y para usted que siempre nos ve a partir de este año 6 y los que sigan. Y bueno, fíjense que luego de que la periodista Lidia Cacho publicó un artículo en el que señala al exguitarrista de Caifanes, Alejandro Markovich, de presuntamente violentar a su esposa y a sus hijos, el músico se enfrentó por primera vez a la prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vean. Mi derecho constitucional del acusado. Dale, déjame pasar. A mí, no me preguntes. El músico Alejandro Markovich fue cuestionado por primera vez sobre las acusaciones de violencia que enfrenta pública y legalmente por parte de su propia familia. Una pregunta con todo el respeto que usted se nos merece. ¿De dónde sacan ustedes esto? Es una invasión. Es una invasión a la privacidad. No tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho a hacer esto. ¿Me dejan pasar? Sobre las declaraciones de su familia, ¿tiene algo que ver? No es una conferencia de prensa. Déjeme pasar. Pues déjeme pasar. En todo momento, Markovich buscó huir de los medios de comunicación ante los señalamientos de violencia intrafamiliar que tanto sus hijos como la madre de estos han hecho. No voy a hablar con ninguno de ustedes. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos hay un artículo en el cual dice, y en el Código Penal de la Ciudad de México dice que el acusado se reserva el derecho de no hablar. No voy a hablar. ¿Qué sabes tú de mi familia? Déjame pasar. Es mi derecho constitucional del acusado no abrir la boca. No voy a abrir la boca. ¿Cree que se le está difamando, señor? ¿De dónde sacaron que yo iba a volar? A ver, ¿de dónde? Su hija se quejaba esto, de ¿qué que es la esto? Había lastimado. No te voy a contestar. No te voy a contestar. Ay. Fíjate que cuando faltan los argumentos, aparecen las agresiones. Digo, a lo mejor toda la familia de este señor Markovich, todos, se volvieron locos, entonces todos de manera unánime decidieron denunciarlo de violencia, de agresiones y de todo lo que lo han dicho, ¿no? A lo mejor la periodista Lidia Cacho también, pero en el momento en que se encuentran los medios de comunicación que dice que la Constitución y demás, pues debería de checar el Código Penal también lo que son los golpes a la familia. Aparece por lo menos tantita inteligencia emocional para que no suenes agresivo, creo yo. Claro, y también cuando lo abres a través de la opinión pública en las plataformas digitales, pues también estás abriendo esta puerta porque lo hizo, justamente respondiendo a Lidia Cacho, respondiendo cuando quiere responder y como quiere responder, que esté claro en su derecho, pero justamente es un tema público. Entonces, bueno, sin ser agresivo, podría decir no voy a hablar o quedarse callado y caminar, ¿no? Entiendo que también puede ser complicado porque le podría resultar en su contra cualquier cosa que diga. Las acusaciones son muy delicadas. Sí. Muy delicadas. Se habla incluso de un tema de presunto intento de homicidio. Ese nivel de gravedad de las acusaciones en contra de Alejandro Markovich. Y carrera aparte, el señor se encuentra en un problema muy serio que deberá pues enfrentar en un proceso legal que inició mucho tiempo antes de que se hiciera público. Y él está en su derecho de no responder haciendo, utilizando esta parte que él habla de la Constitución, pero nosotros también estamos en todo el derecho de preguntar y no estamos incomodando porque estamos realizando nuestra profesión, tratando de investigar, tratando de dar las dos partes para que luego no digan que no se da una vertiente de la historia y que la gente pueda construir también su propia historia y finalmente lo más importante, que los juzgados determinen es culpable o no es culpable. Así es. Pues sí, pero yo creo que la actitud de este señor Markovich no le ayuda en nada. O sea, es como alguien, es que iba a decir, alguien lo acusan de violento y es agresivo con la... O sea, hagan de cuenta ya. Ahí está el ejemplo clarito. En la obviedad, ¿no? Ahí está el ejemplo claro de lo mal que está de sus nervios, Erika. Así es, pero bueno, vamos.